Hoy, un día importantísimo, hermanos, 11 de enero, Día Nacional de la Cullicu. Muy importante lo que ya venimos haciendo con nuestra industria, que venimos desarrollando en Sacaba para industrializar nuestra hoja de coca. Pero evidentemente, hermanos, hay todavía mucho más por hacer. Nosotros, en la lógica de la industrialización, en la lógica de dar sostenibilidad a nuestros hermanos productores de la hoja de coca y en diálogos que hemos sostenido, no solamente con los hermanos de COFECAI, sino con nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos avanzando para la conformación de un centro de investigación y de industrialización de la hoja de coca en los yungas de la ciudad, del Departamento de La Paz. Estamos ya a la espera de la conclusión de la licitación de la carretera Unduavi-Chulumani. Y hermanas, hermanos, en cuanto ya tengamos a la empresa adjudicada, estaremos allá en los yungas, poniendo la piedra fundamental de su construcción, hermanas, hermanos. Esto es muy importante, hermanos. Vamos a ir poco a poco cumpliendo esas necesidades que tiene nuestro yungas paseño, gran productor de la hoja de coca, pero también en el plan estratégico que tiene el gobierno nacional, los yungas también cumplen un papel fundamental de diversificar su economía, de generar también la producción avícola en la cual nosotros estamos comprometidos para que poco a poco ese pollo yungueño tan sabroso pueda llegar a todas las partes del país, hermanas, hermanos. Agradecer a todos y cada uno de ustedes la presencia en este tan importante evento. ¡Jayaya, la hoja de coca! ¡Jayaya, nuestras organizaciones sociales!